Los educadores cubanos, un congreso que tiene incluso características internacionales, pero que nace desde la base. Hoy vamos a tener detalles de este importante certamen que ya se organiza, el Pedagogía 2023. Para ello tenemos la presencia de la doctora en ciencias Jacqueline González, metodóloga de actividad científica en la Dirección Provincial de Educación. Buenas tardes. Buenas tardes, Junen. Bueno, el evento Pedagogía 2023 ya arrancó en Granma. Sí, el evento Pedagogía 2023 de marzo comenzó a nivel de base en las instituciones y los municipios, y el evento a nivel provincial se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en la escuela pedagógica, con la participación de 170 delegados. Dentro de ellos participan docentes de todas las educaciones, los centros provinciales, IPBC y las escuelas pedagógicas, así como dos estudiantes que van directo al Congreso Internacional, pero también participan directo al evento de pedagogía por sus resultados en la actividad científica dentro de su formación como estudiante, tanto, es decir, del diurno de la universidad y de las escuelas pedagógicas, ganadores del foro científico que se desarrolló en estas dos instituciones. El Pedagogía es un evento que le ha aportado muchísimo a lo que respecta al desarrollo educacional cubano, doctor. Sí, yo creo que es importante que también los educadores conozcan la importancia de por qué el evento de pedagogía, por qué participar, porque es un espacio de socialización de los resultados científicos que se han tenido y experiencias pedagógicas que han tenido los docentes desde la base hasta el nivel de provincia, y que tenemos la oportunidad de socializarlo. Son créditos que se adquieren, se necesitan para una formación doctoral, para una formación de maestría y especialidad, también para un proceso que se nos va a avecinar en el sector de la educación, como el proceso de categorización docente, que el docente tiene que tener eventos tanto del nivel de base hasta el nivel internacional. Esta vez se va a desarrollar, a diferencia de la edición anterior, en la modalidad de híbrido, es decir, vamos a tener una parte presencial y otra parte virtual. Del día 8 estaremos desarrollando los cursos y las conferencias de manera virtual, donde no solamente pueden participar docentes del sector de la educación, también participan docentes de la universidad, de ciencias médicas, del INDER, de la escuela de Camilito, y tienen esa posibilidad también de adquirir las experiencias a partir de esos cursos y conferencias. El día 9 tendremos los trabajos a nivel virtual, que se van a estar concentrados los docentes en los territorios, que son los docentes que no van a llegar acá a la modalidad presencial, y el día 10 precisamente tendremos el evento presencial en la escuela pedagógica, con una participación de 50 docentes, y que de manera general tanto los docentes que van a estar en la modalidad virtual como presencial van a tener el derecho de ser escogidos para el Congreso Internacional, que tenemos 46 capacidades para este evento, para este Congreso Internacional. Doctora, estas actividades que usted nos acaba de mencionar, ¿son las referidas al taller regional? No. El taller regional de educación a distancia y tecnología educativa es un taller coauspiciado, es decir, es de la Universidad de Granma, pero que somos el sector de la educación también es coauspiciador de este taller, y que le estamos convocando a todos los docentes, que se va a desarrollar del 22 al 24 de noviembre, y que en posteriores espacios vendrá la universidad a dar las precisiones de este evento, pero es una oportunidad que van a tener todos los docentes del sector de la educación a participar. Se va a desarrollar en los locales de educación provincial, y vamos a estar en un espacio de socializar lo que se ha hecho en tecnología educativa, en materia de las redes sociales, todo lo que hemos realizado en materia en el tiempo de la COVID, que tuvimos buenos aprendizajes. Sí. En ese momento, tanto en pedagogía como en este taller, van a tener los docentes la oportunidad de socializar sus resultados. Esta intervención de la doctora me sirve para enlazar un tema que abordamos aquí el pasado viernes. Acá estuvo una representación de estudiantes y profesores de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Usted sabe que allí, al cierre de la enseñanza, se realiza el pase de nivel, y los profesores evaluaban de un resultado sobresaliente la evaluación de estos alumnos que habían tenido durante el curso el impas que provocó la COVID-19, y cómo a partir de estas nuevas técnicas en enseñanza, a partir de las variantes, de todo lo que se hizo en Granma, el resultado fue satisfactorio. Como mismo ha sucedido en la enseñanza artística, también sucede
en el resto de las enseñanzas de la educación. Nosotros tuvimos en el tiempo de la COVID muchas actividades que se generaron con el uso de las redes sociales, con el uso de la televisión, espacios de preparación a la familia, en función, porque eran los que estaban colaborando con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esas experiencias también se van a exponer en pedagogía, porque es un espacio que tenemos que sistematizar. Yo le propongo, doctora, como usted lo ha hecho en otras oportunidades y como nos ha acostumbrado, que regrese al programa para que nos dé a conocer los resultados del evento una vez que concluya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la jornada de este lunes. Así nos vamos despidiendo.